Hola amigas, yo soy Lee y esto es Libérate. Hoy día me he venido a pasear un ratito al Parque Zonal Sinchirroca. Si tú no lo conoces, pues aquí te lo voy a mostrar. Y si ya has venido, quizás en estas imágenes puedas ver y volver a recordar la experiencia que has tenido en este parque grandísimo, bonito. Aquí tienen un lugar llamado Animárboles. Ya me fui a averiguar y no está abierto. Dicen que dentro de una semana, y es una pena porque se lo quería mostrar. Es un lugar muy bonito donde utilizan el arte topiario para crear animales grandísimos con plantas. Así que les voy a poner unas fotitos por aquí para que ustedes puedan ver mi experiencia que tuve en el 2016, me vine. Y espero que puedan venir aquí, así que acompáñenme. La entrada al parque tiene un costo de 3 soles y cuenta con varios centros de recreación, los cuales tienen un costo adicional al de la entrada. Amigos, déjenme saber también abajito en los comentarios si les gustan que yo haga este tipo de vlog o de lugares cercanos a Lima, donde ustedes también puedan ir con su familia o puedan ir en pareja, quién sabe, por ahí, para que puedan pasar un momento agradable juntos. Yo conozco varios lugares y me gustaría mostrárselos, así que cuéntenme acá abajito si les gustaría que yo haga más de este tipo de vlog. Este parque cuenta con una zona de paseo a caballo, una mini granja y una laguna. Bueno, yo no estoy a favor de que se utilicen a los animales para este tipo de cosas. Veo que los tienen bien cuidados, sí, pero bueno, yo no elegiría pasear a caballo o ver a los animalitos en la granja. Si eres animalista, yo creo que no deberías hacerlo. Algo que sí creo que deberías hacer es darte un paseíto en bote por este lugar. Yo he venido una vez, recuerdo, y la verdad es que la experiencia es muy bonita, pasear en bote. Hay dos formas, hay bote a motor y hay bote a pedal. Elegiría el de pedal, la verdad, porque me parece más bonito, aparte te esfuerzas por llegar tú a tu destino. Así que puedes aprovechar, la verdad, para pasar un buen momento en familia aquí en esta lagunita. Aquí te muestro la entrada a Animárboles. Amigos, si les soy sincera, la verdad, a mí me gusta venir a los parques o a los lugares grandísimos, pero cuando no hay mucha gente, o sea que los días particulares, porque los fines de semana siempre estaba rotada de gente. Y no sé a ustedes, pero a mí la verdad es que no me gusta estar en un lugar donde haya un montón de gente. O sea, sí se siente lindo que haya gente, pero no tanto. No sé a ustedes, coméntenme acá abajito. Por cierto, si no te acuerdas o no lo sabes, yo tengo un Instagram y un Facebook donde subo también material. Sígueme para que sigamos creciendo ahí en Facebook y en Instagram como Familia de Liberados y Gente Buena Vibra. Aquí abajito te los voy a dejar, ¿sí? Amigos, por si les interesa, también tienen aquí una ciclovía, como pueden ver, para que ustedes traigan sus bicicletas y puedan pasar un momento bonito paseando en bicicleta. Y bueno, hablando de bicicletas, algo que quizás no saben, pero es que yo aprendí a manejar bicicletas recién a los 15 años. ¿Eh? Sí, lo digo con vergüenza, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Así que cuéntenme ustedes también, ¿a qué edad aprendieron a manejar bicicleta? La verdad es que los 15 sí es buena edad, me retrasé un poquito, sí, pero bueno, pues ahora ya sé, no es que sea la mejor manejando tampoco, ¿ah? Pero bueno, ahí le doy, ahí. ¿Sabían que el Parque Zonal Sinchirroca, con sus casi 40.000 árboles, es considerado uno de los pocos pulmones ecológicos de Lima? ¿Eh? Pues si no lo creen, mírenlo, es grandísimo. Qué suertudos somos al tener un parque así aquí en Lima. Este se encuentra en Comas y la verdad es que debemos cuidarlos y visitarlos un poco más. Y bueno, como el estomadito ya me está pidiendo comida, me traje mi agua, yo bien saludable, y un waffle. Esto, bueno, no es tan saludable, pero al menos sirve para llenar mi estomadito, pues, ¿no?
parque también cuenta con piscinas que están abiertas solamente en la época de verano, que es entre más o menos diciembre a marzo, y las puedes disfrutar con toda tu familia. Ahorita sí el clima no está como para meterse un chapuzón, pero yo prometo venir en verano para darme mi buen chapuzoncito. Parque Chinchirroca, una muy buena opción para relajarte y pasar un buen momento. En este lugar también ofrecen paseos en cuatrimoto. Y por cierto, hice un amiguito estando allí. Amigos, la idea inicial de venir al Parque Chinchirroca era en sí venir a animar árboles y mostrarles lo lindo que era, pero bueno, no se pudo, estaba cerrado. Y bueno, entonces les mostré todo lo que es el Parque Chinchirroca. Espero para la próxima venir y sí poder verlo y poder enseñárselos a ustedes qué es lo que quiero. Igual les dejo las fotitos por acá para que ustedes también puedan ver mi visita que tuve en el 2016. Bueno, y como ya estaba haciendo frío, era tiempo de partir. Amigos, si les gustó el video denle manita arriba y compártanlo con sus amigos. Les dejo acá abajito mis redes sociales como mi Facebook y mi Instagram. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse y únanse a esta familia de liberados y gente buena vibra. Los veo para la próxima semana. Cuídense muchísimo. ¡Chao!